vamos a decorar la caja. Tomamos el licopor y lo cortamos de la misma medida de la caja. Lo vamos a borrar con papel seda. Ya queda listo. Vamos a tomar una cinta para colocarla alrededor de la caja de madera que nos sirva como decoración. Doblamos la cinta, la colocamos en la parte inferior para que vaya pegando la cinta a papel. Luego tomamos las fotos, las vamos a pegar en foamy, el color pues que tú quieras, lo pegas y ya la recortas dejándole un borde para que se vea el foamy, el color del foamy con la foto. Ya coges las fotos y las ubicas en la cajita. Primero le vas a pegar esta imagen del corazón en porcelana fría en la parte del centro y ya lo que haces es ubicar las fotos a los lados como tú quieras. Vas a coger los abanicos, los vas a ubicar en la parte de atrás y ya la base ya forrada la vas a colocar dentro de la caja y ya abres los abanicos como tú quieras y quedaría así. Para la decoración necesitamos el peluche, dulces, foto y decoración. Tomas un pedazo de licopor, lo vas a forrar con papel seda. Le vas a aplicar silicona líquida. Ubicas primero que todo el peluche y ya colocas en la parte de atrás el licopor. Vamos a colocar estos dos palillos para saber dónde vamos a ubicar los globos. Inflas los globos, los colocas en el soporte y ya los ubicas en la parte de atrás o donde tú quieras. En este caso me voy a ubicarlos en la parte de atrás porque el peluche está grandecito. Quedaría así. Ahora ya lo que tienes que hacer es ubicar las fotos, o sea la decoración. Ya habían visto en un video cómo hacíamos todas estas decoraciones. Ubica las plumitas y si te es difícil colocarlas les puedes hacer un huequito con un palillo. Ubicas una paleta con una frase, ya puede ser de amor o de cumpleaños, ya según como quieras hacer la ancheta. Y ya empezamos a ubicar los productos, los dulces. Ubicamos una cerveza, el regalito, las sombrillitas. Y ya vas ubicando los dulces. Seguimos ubicando la decoración. Recuerden que son decoraciones hechas en porcelana fría, que van a utilizar siempre un molde de chocolate para hacer estas decoraciones, que es bastante fácil y práctico. Ubicamos las fotos y quedaría ya así nuestra ancheta, así terminada. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta si les gustó la ancheta. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.